Queridos hermanos, queridos amigos, queridas familias, yo hago la broma que me gusta muchísimo ver los programas de televisión de un chef de allá de Bilbao, del País Vasco, que se llama Carlos Arguiñano. Y siempre comienza el programa y dice, queridos amigos, queridas amigas, queridas familias. ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta! Así que, queridas familias, lo voy a aprender de Arguiñano. Que Dios les bendiga, que el Señor ponga paz en su corazón en este inicio de semana. Comienzo excusándome que el viernes tuvimos un contratiempo y no pude hacer el programa, pero aquí estoy con ustedes hoy día lunes. Espero que los programas del domingo le hayan sido de bendición y de que usted esté preparándose en esta semana especialmente para terminar el domingo 3 de mayo, que yo estoy esperando va a ser un día de inmensa bendición para todos nosotros. Recuerde que este tema de las señales mesiánicas tiene dos maneras de verse, dos perspectivas, dos ideas. La una es la información que nos enriquece, pero la otra es la reacción de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con lo que Dios está hablándonos, con nuestra relación con el Señor, con nuestra relación con la palabra? Es decir, ¿qué va a hacer nuestro corazón? ¿Cómo va a reaccionar? Y yo entiendo que solo hay un camino, y es el camino de la santidad. Entonces, yo le estoy invitando a usted para que este domingo 3 de mayo camine el camino de la santidad en el sentido de hacer un pacto y entregarle a Dios áreas de su vida que el Señor le va a revelar a usted mismo que Dios quiere que usted venza, que usted entregue. Recuerde que los que van a ganar son los que son vencedores. Entonces, yo le animo mucho para que esta semana usted reflexione, recapacite, piense, ore, busque y el domingo pueda usted hacer o ratificar o ampliar su pacto de santidad con Dios. Bueno, hoy tenemos un mensaje un poco diferente en este sentido. Hoy estamos entrando a otra área diferente de las anteriores. Fíjese usted. Yo vine comentándole las señales mesiánicas, pero en su gran mayoría son profecías que Dios dio en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo vimos alguna, pero que se fueron cumpliendo, la mayoría de ellos, en la primera venida de Cristo, y luego que se cumplieron hasta el establecimiento de Israel en el año 48, que por cierto hay una celebración ahora, ¿verdad? Felicitaciones para el pueblo de Israel en esta fiesta que está iniciando el día de hoy, por cierto. Pero del año 48 para acá ha habido una gran cantidad de profecías mesiánicas que se han cumplido. Usted se recuerda la toma de Jerusalén en el 67, el retorno del Shekel, el retorno del idioma hebreo, el retorno directamente de cada uno de los lugares como Dios lo dijo, del sur, del norte, del oeste, del este y del oeste, etc. Como Dios lo dijo, se fue cumpliendo. Entonces, ha sido maravilloso en este caminar que hemos tenido estos, no sé, ya llevamos casi 30 programas, es maravilloso que nosotros comprobemos que toda la palabra se ha cumplido exactamente, con precisión y rigurosidad, como Dios lo dijo. Bueno, eso nos llena de júbilo, pero luego hay una cantidad de profecías que todavía no se han cumplido. Entonces, es fácil que nosotros hablemos, es que Dios los iba a traer de los cuatro extremos de la tierra, de nuevo a su tierra prometida, como se la prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Dios los iba a juntar, iba a tomar los dos reinos, como se lo enseñó a Jeremías, se recuerdan del acto profético, y ahora ya no son dos reinos, sino solo uno, y regresaron a su tierra. Bueno, es fácil porque todo ya pasó. Pero ahora vamos a entrar nosotros a otro campo. Mire lo que voy a decirle yo. Hay una canción que a mí me gusta mucho, de Mercedes Sosa, que canta con otro argentino que se llama Vicentico. Y a mitad de la canción dice una frase que a mí me impresiona. Dice, fácil es juzgar la noche al otro día. Sí, por supuesto, es muy fácil juzgar lo que pasó ayer cuando ya estamos hoy. Tenía yo un profesor peruano, de esto hace muchos años, que nos daba una clase de gerencia, ya no me recuerdo bien, gerencia de operaciones, pienso. Era un gran profesor. Pero él decía un dicho, decía, el lunes todos somos entrenadores de fútbol, decía. Es decir, el lunes todos saben lo que debía de haber hecho el entrenador en el partido para ganar. Bueno, así estamos nosotros. Es fácil ver todo lo que ya pasó,
Pero ahora entramos nosotros al libro de Apocalipsis. Por supuesto, seguimos en Mateo 24. Veremos Lucas 19, 20, 21. Y, por supuesto, el libro de Daniel. Y cuando nosotros hagamos eso, entramos a lo que no ha sucedido. Y nos vamos a encontrar con que hay muchísimas versiones de qué va a pasar. Algunos de ustedes me han mandado mensajes a través de las redes sociales, o algunos incluso un WhatsApp o lo que sea, y me preguntan mi posición acerca del rapto. Y también me hacen una pregunta que es la pregunta, ¿verdad? ¿El rapto va a ser antes de la tribulación? ¿O va a ser a media tribulación? ¿O va a ser al final de la tribulación? ¿Viene Cristo por una iglesia que pasó la tribulación o viene Cristo antes? Yo sé que esas preguntas existen. Yo no quiero darle una posición a usted en el sentido de, mire, crea esto. No, no, no. Yo considero mi obligación enseñarle. Estas son las posiciones. Y usted tiene que tomar su Biblia y usted tiene que pensarlo, escudriñarlo y buscar y decidir. A mí no me gusta cuando una persona de la iglesia me dice, mire, ¿y nosotros creemos en tal cosa? Pues yo no sé si usted cree. Suelo decirle, porque es una cosa personal. Pero bueno, a donde yo voy es a que hoy, que le voy a hablar del tercer templo, le quiero contar lo siguiente. Hay tres pasajes que yo le voy a leer acerca del Monte Moria. Este es un lugar muy, pero muy particular. Déjeme comenzar con la palabra de Dios en Génesis 22, 2. Le dijo Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allá en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, ¿por qué es importante esta tierra de Moria y el monte de Moria? Dice en el capítulo 2. En el capítulo 3, verso 1 del segundo libro de Crónicas, dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, otra vez, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el jebuseo. A lo mejor usted recuerda el pasaje. David decide comprar esta tierra porque pecó, hizo un censo en el pueblo y Dios le da tres disyuntivas tremendas, una peor que la otra, y él escoge la más corta, que es la peste, y mueren, me parece que 50,000 personas, y él va a buscar a Dios y qué sacrificio puede hacer el Señor para parar esa plaga. ¿Qué puede hacer el Señor? No, perdón, ¿qué puede hacer David para que el Señor frene esa plaga? Y entonces va a comprar esta era que era de Ornán, un jebuseo. Claro, el jebuseo, recuérdese usted que David tomó Jerusalén de los jebuseos. Entonces, Ornán, el jebuseo, le quiere dar gratis la tierra y él dice, no, 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 yo no puedo ofrecer sacrificios a Dios con algo que no me costó nada. Yo quiero pagarla, y la compra. Y compra una pieza de tierra. Está en el monte Moria, otra vez. Y ahí es donde él se propone hacer la casa para el Señor. Ustedes se recordarán que Dios le dice a David que no, que David derramó mucha sangre y que no le puede construir casa. Y ese privilegio le queda a Salomón. Y eso es lo que dice aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán jebuseo. Tres veces se menciona entonces. Una, Abraham. Otra a David, y ahora que Salomón construye ahí el templo. Este es el primer templo, el templo de Salomón. Yo ya le hice a usted la memoria de que venían del tabernáculo de Moisés, pasamos por el tabernáculo de David, que es mucho más breve, y luego llegamos al templo de Salomón. Bueno, el templo de Salomón entonces se construye en el monte Moriah. Ahora, cuando usted, yo no sé si seguramente que usted ha visto en televisión en algún lugar o fotos de Israel y por supuesto de Jerusalén. Y ahí en Jerusalén está el domo sobre la roca. Ese domo que es dorado porque es de oro, que yo le comenté a usted que el rey Hussein de Jordania fue quien puso el dinero para forrarlo de oro. Antes, al principio no era así. Ese monumento tiene 1,300 años de estar ahí. Fue construido en el año 691 por los musulmanes. Y ese domo no es un templo. El domo sobre la roca es un monumento de esa roca.
Y ellos piensan, los musulmanes piensan, que ahí pasaron dos cosas. La uno es que ahí fue Abraham a sacrificar a Ismael. Yo sé que usted está pensando, es a Isaac, por supuesto. En la Biblia es Isaac, pero recuerde que son dos vertientes, Isaac e Ismael, y ellos vienen de la de Ismael. Su versión de ellos es que el sacrificio fue de Ismael, en ese monte, en esa roca. Y luego dicen, ustedes saben que los musulmanes tienen tres lugares sagrados, los tres lugares más sagrados para el mundo musulmán, que son miles de millones de musulmanes en el mundo hoy, ¿verdad? Bueno, pues para ellos hay tres lugares, la Meca, Medina y el monte y el domo sobre la roca, es decir, el Monte Santo. Bueno, entonces, ese monumento está sobre una roca y ellos dicen que además de que ahí Abraham ofreció a Ismael, o iba a ofrecer a Ismael, además de eso, ahí llegó el profeta Mahoma en su caballo y se bajó, y cuando se bajó y puso la planta del pie sobre la roca, se fue al séptimo cielo. Entonces, este es un lugar sagrado, un lugar santo para el Islam. Y está el domo sobre la roca. Al lado del domo, porque vuelvo a insistirle, el domo no es una iglesia, no es una mezquita, es un monumento. Al lado está la mezquita de Al-Aqsa, grande. La mezquita que ha funcionado y sigue funcionando todos los viernes para la predicación y los rezos islámicos. Pero ellos además... En los últimos, ¿qué le diría yo? 15, 20 años, la verdad no tengo exactamente la fecha. Ellos se han dado a la tarea de escarbar para abajo y construyeron una mezquita para 10.000 personas ahí en ese mismo monte. Bueno, esto es el domo sobre la roca y esta es la pieza de terreno más disputada de toda la creación. Ahora le voy a dar dos posiciones opuestas. Yo he estado estudiando y hay quienes piensan eso, hay unos maestros que yo respeto muchísimo que creen una cosa y otros que también respeto y creen otra cosa. Bueno, entonces, el Islam, fíjese usted, el Islam está convencido de que ahí fue el monte a donde llegó Abraham. Pero le voy a sacar ahorita de base. Mire, ellos creen que ahí fue donde Dios creó a Adán y a Eva y que ahí fue el lugar del jardín del Edén. Y que ahí va a volver a regresar, así como fue el pecado, así vendrá ahora la cura para el pecado. Esto es extraordinario y tienen una cantidad de pruebas difíciles, algunas complicadas, son interpretaciones humanas. Por supuesto, los judíos creen que ese es el lugar del templo. Y esa es la gran polémica. Ahí, por eso es que se puede desatar la Tercera Guerra Mundial en cualquier instante, ahí. Porque esta es la parcela de tierra más disputada de toda la humanidad. Fíjese usted que ellos llegan a creer que ahí fue el jardín original del Edén y que ahí fue creado, de esa tierra creó Dios al ser humano. Es una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, ahora, lo que queda es el muro occidental, que se le suele llamar Muro de los Lamentos. Eso sí está en la autoridad de los judíos. Porque a pesar que Israel tiene soberanía sobre la ciudad de Jerusalén y sobre todo el país de Israel, si bien el gobierno de Israel tiene soberanía, en realidad es un equilibrio delicadísimo porque hay una autoridad islámica, una fundación islámica, que es la que gobierna el espacio donde está el domo sobre la roca y la mezquita. Al punto, y gobiernan de una manera tan fuerte, se lo voy a contar, que el presidente Clinton fue de visita. ¿Se acuerda usted que el presidente Clinton estaba, igual que han estado los presidentes Carter y los demás, tratando de unir, de que haya paz? Bueno, pues Clinton llegó y el alcalde de Jerusalén se dispuso a llevarlo a la visita y no lo dejaron entrar. No dejaron entrar a Clinton. Yasser Arafat dijo que si quería entrar Clinton, él le daba el tour, pero que no lo dejaban entrar, solo así. Le hago esta anécdota. Le cuento esta anécdota para que usted se haga una idea de la polarización, de la hostilidad que hay. Entonces, esa área, ese monte, está en autoridad o bajo autoridad de los musulmanes, si bien el país, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe, pero es que Jerusalén está dividida
y tiene sus territorios. Está el territorio cristiano, está el judío, está el musulmán, se me fue uno más, bueno, armenio. Entonces está dividida en regiones y los barrios son muy delimitados de unos y de otros. En fin, voy a regresar a mi tema. Se recuerda que hablamos del Instituto del Templo. El Instituto del Templo es una organización que ha crecido muchísimo y que se ha dado a la tarea de hacer las vestimentas, preparar los utensilios, todo lo que se puede usar cuando exista el tercer templo. Ahora, ellos y la mayoría de los rabinos piensan que el lugar para construir el templo es exactamente ahí. Y que el lugar santísimo, como lo tenía el templo de Salomón y como lo tuvo el tiempo de Herodes, es exactamente sobre esa roca. Y además piensan que ahí iba a sacrificar a Abraham, a Isaac, pero también piensan que ahí fue el lugar de la creación del ser humano, del hombre y la mujer. Es una cosa muy, pero muy especial. Entonces ellos creen, además, fíjese usted, que Josías, esta es la tradición judía, no es exactamente la Biblia, es la tradición judía. ¿Se acuerda de Josías y el avivamiento de Josías cuando él encontró la ley? Entonces, la tradición judía dice que Josías llegó a entender que ellos iban a sufrir el exilio tal y como Dios lo había profetizado. Entonces mandó a los levitas a que se llevaran el arca y que la escondieran en un lugar donde no la pudieran encontrar. En especial, pues, los invasores, que fueron a Babilonia y luego los persas, ¿no? Pero entonces, en el año 586. Entonces, Josías mandó a esconder el arca y el arca no ha aparecido. Sin embargo, la Biblia dice que el arca va a aparecer. Entonces, hay rabinos y personas que están convencidísimos de que está ahí en lo profundo, de que en alguna cámara secreta la escondió Josías y los levitas por orden de Josías. Han hecho exploraciones, han hecho, no sé si se dice exploraciones, excavaciones, se dice excavaciones. Los arqueólogos, bueno, piensan, por un momento pensaron, ya, esto fue en la década de los 90, que ya estaban muy pronto a encontrar los utensilios originales del templo de Salomón. Bueno, voy a recapitular un poco. Entonces, ahí fue el templo de Salomón. El templo, usted recordará que hablamos nosotros que más o menos 1000 años había sido el templo, el tabernáculo de Moisés. Luego tenemos el templo como más o menos 500 años. Y en el año 586, y aquí hay algo verdaderamente importante, notorio, notable, especial para aquellos que les gusta mucho la numerología. Fíjese usted de que el templo fue invadido por los babilonios en el año 586, el día 9 del noveno mes, el mes de Av. Pero esto no tiene nada de raro, dice usted. Bueno, en el año 70, cuando los romanos destruyeron el templo de Herodes, lo hicieron el día 9 del mes 9, o sea, del mes de Av, otra vez, solo que en el año 70, el mismo día del mismo mes. Es una cosa impresionante que tiene que tener un significado profundo. Bueno, pero entonces, el templo de Salomón fue destruido con la invasión de los babilonios y luego reconstruido. Usted se recordará que se le dice templo de Zorobabel porque Zorobabel fue enviado. Este es el libro de Nehemías, esto es Esdras, esto es ya en el reinado de Ciro, que les permiten regresar. 50.000 judíos regresan y reconstruyen las murallas y reconstruyen el templo. Es una cosa bien interesante. Y ese templo se llama el templo de Zorobabel. Luego, en el año, me parece que fue en el año 20, sí, 20 antes de Cristo, no sé si fue exactamente el 20, pero voy a averiguárselo. Pero más o menos, en el año 20, Herodes emprende una reconstrucción, una remodelación del templo. Tarda 43 años en la remodelación y queda un templo tan bello que los judíos solían decir que si no habían visto, si usted no ha visto el templo, nunca ha visto un edificio más lindo, así solían decir, del templo. Ese es el templo en el que Jesús predicó. Ese es el templo donde Jesús enseñó. Ese es el templo donde Jesús sanó al enfermo y liberó al cautivo. Ese es el templo del cual el Señor Jesús profetizó y dijo, lo van a botar. Y usted recordará que el Evangelio dice, pero ¿cómo va a ser posible? Tardaron 46 años, dice, no 43, 46 años en construirlo. Y él dice que lo van a destruir y lo destruyeron exactamente como el Señor Jesús dijo.
Ese es el segundo templo. Entonces, ahora se espera la construcción del tercer templo. Y hay quien piensa que ese tercer templo se va a construir ahí, pero hay otra versión. Hay quien piensa que el tercer templo no va allí, sino que va en lo que se llama la ciudad de David. Bastante cerca, muy cerca, me parece que cosa como de unos 2 cuadras, 200 metros. Pero ya no es el lugar del monte. Entonces, yo le quiero ir mostrando a usted una por una las diferentes apreciaciones que hay para que cada uno tomemos nuestras decisiones. Por hoy, que Dios le bendiga.